Destrucción y misterio en torno a muerte de un hombre en la comuna de Maipú. Su cuerpo apareció colgando de un árbol, esposado y encadenado. En suspenso, fallo por indemnización a víctimas de Fernando Caradima. Corte de Apelaciones aclaró que resolución contra el Arzobispado de Santiago aún no está redactada. Más de 3 millones de personas están afiliadas a las ISAPRES y cada vez son más las que recurren a la justicia ante cobros que parecen arbitrarios. ¿Cuál es el resultado de esas demandas? Se lo contamos en Reportajes 24. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. El hallazgo de un hombre colgado de un árbol, con los pies y las manos amarradas y el rostro cubierto en medio de una plaza de Maipú, conmocionó a los vecinos del sector y despertó una serie de teorías. La policía y el Ministerio Público trabajan en este misterioso caso, pero ya habría una línea definida. Un horror. Cuando desperté a las 6:30 vi que estaba el carabinero y no sabía por qué. Ahí está, no sabemos. Acá me dicen los vecinos, puede ser uno de los lolos que nos va a comprar, porque se ve como que un cuerpo joven. El despertar fue impactante. De a poco los vecinos de este sector de Maipú o eran testigos presenciales o por otros se enteraban. En la plaza, a escasos metros de sus casas, había un hombre colgando de un árbol. De entre 20 a 35 años, su cara estaba cubierta por una bandana roja. Un banano cruzaba su pecho y de él colgaban unas llaves. Cadenas amarraban sus pies y en la espalda tenía sus manos con guantes de látex y atadas con esposas. De inmediato surgieron los rumores de un crimen, incluso de sicariato. Por el momento no se han evidenciado elementos de tortura. No había ningún elemento como bomba, ni tampoco droga, como se pudo haber pensado en un primer momento. La fiscalía debió responder a esas preguntas porque una mochila en el lugar hizo necesaria la presencia del golpe ante un posible explosivo. Más tarde se sabría que contenía más cadenas, un documento y un cuaderno escrito, a medias legible porque al parecer la tinta del lápiz se acabó mientras dejaba el mensaje. Ellos estaban realizando tanto pruebas científicas como análisis de otras evidencias, como por ejemplo documentos que puede haber dejado esta víctima escrita en algún cuaderno que portaba. Así la teoría comenzó a apuntar hacia un posible suicidio. La información preliminar, en base a los acercamientos previos, no da para afirmar participación de terceros. ¿Es probable que él pudiese haberse esposado y haberse puesto esta cadena? En criminalística el suicidio atípico es factible, pero como digo, tenemos que verificar la información y lo que está pasando, y en eso están trabajando los equipos en este momento. Misterio en torno a una muerte. Si Jaime Aguayo Jara, de 32 años, atentó contra su vida, ¿cómo se explicaría la intrincada escena creada? Cuando las personas están con un estado de abatimiento, infelicidad, desgano y depresión, el acto de suicidio por lo general es un acto más aislado, no lo hace mayormente público, no hace un suicidio que busque generar un impacto, que son aquellos suicidios que se lanzan al metro, se tiran del Costanera Center, donde buscan generar un impacto social y sobre todo hacerle un daño al autor de ese estado emocional. Los expertos hablan también de la posibilidad de consumo de drogas, incluso de ritos. El suicidio es a veces una decisión racional. El sujeto planifica, elabora y diseña toda una estructura que posiblemente en este momento podríamos estar frente a una de las posibilidades. Solo la investigación dilucidará la intriga que envuelve este caso, que despertó las sospechas por todos los elementos asociados. Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago aclaró que aún no hay sentencia definitiva, el abogado que representa a las víctimas de Caradima pidió celeridad en la redacción del fallo por la demanda civil de encubrimiento presentada contra la Iglesia Católica. Mientras en la Fiscalía de Rancagua comparecieron como imputados el arzobispo emérito de Valparaíso y el sacerdote Jorge Laplaño. El de Fernando Caradima es un caso emblemático. Condenado en primera instancia a una vida de oración y penitencia, finalmente fue expulsado del sacerdocio. Determinación del Papa que, según se dijo, fue tomada en conciencia y por el bien de la Iglesia Católica. Institución que ha sido apuntada por las víctimas y demandada ante la justicia civil por el presunto encubrimiento de los abusos de Caradima. Creo que aquí, lamentablemente, esta situación que vivimos durante tantos años, en que había abusos prácticamente a la vista de las personas, encubrimiento sin que nadie se preocupara del tema, tiene como principal responsable a la Iglesia, desde luego como responsable directa, pero también detrás incumplió sus obligaciones como garante de los menores el Estado chileno.
Durante los alegatos, en la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado de las víctimas presentó como prueba la carta del cardenal Errázuriz al entonces nuncio del Vaticano en Chile, Giuseppe Pinto. Texto donde informa que cerró la investigación contra Caradima, antecedente que podría resultar clave a la hora de emitir el fallo. No hay decisión adoptada y estoy en espera de recabar los antecedentes para juntarnos con los integrantes del acuerdo, pero no hay decisión. Lo que está claro es que no hay fallo, ¿no? Se informó por el ministro presidente de la sala que no se había dictado sentencia, no existe ni siquiera un proyecto de fallo entregado. ¿Los ministros alcanzaron a votar respecto a lo que se alegó ese día? Eso ya es reservado, eso forma parte del acuerdo y ninguno de nosotros puede entrometerse en eso, que es una labor privativa y excluyente de los ministros a cargo de la vista de la causa. El abogado Juan Pablo Hermosilla se reunió con el presidente de la novena sala para solicitar celeridad en la redacción del fallo. Lo que nosotros queremos es que esto se resuelva una vez por todas. Y si el Estado chileno estima que, pese a los antecedentes que hay, no ha existido encubrimiento ni negligencia por parte de la Iglesia, perfecto, que lo diga y nosotros recurriremos ante la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema sostiene la misma tesis, bueno, a lo mejor recurriremos a organismos internacionales. Mientras esto ocurría en Santiago, en la Fiscalía de Rancagua, el arzobispo emérito de Valparaíso, Gonzalo Duarte, declaraba como imputado por el presunto encubrimiento en el caso del ex capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quirós, denunciado por abusos sexuales. ¿Usted tenía conocimiento respecto a las denuncias contra él? Por el diario. No, en mi tiempo de obispo. ¿Sí? No, si las denuncias son posteriores. ¿Ya? Son posteriores a mi salida al obispado castrense. ¿Usted nunca tuvo conocimiento respecto a denuncias? Nada. Me he enterado ahora, por el diario. Gonzalo Duarte también fue consultado por la gran cantidad de denuncias que pesan en contra de la Iglesia Católica. Encuentro algo espantoso y hemos pedido perdón y volveremos a pedir perdón las veces que sea necesario. ¿Usted cree que, como dijo el Papa, hay una cultura del encubrimiento en Chile? Parece que sí, en muchas cosas. ¿De la Iglesia en particular por el tema de abuso? De la Iglesia sí, pero parece que también en otras instituciones. Otro que declaró como imputado fue el sacerdote Jorge Laplañe, acusado por varias víctimas de abusos sexuales. Cuando termine todo esto ya voy a dar mi declaración. ¿Pero se puede afirmar que es inocente respecto a todo esto? Tranquilo. ¿Por el hecho de estar imputado? Bueno, obviamente que es doloroso, ¿no? Y es doloroso para la Iglesia, pero cuando esto termine yo le voy a dar mi declaración. ¿Niega la denuncia de abuso sexual? Por supuesto que sí, pues. Por ahora el fallo del caso Caradima continúa en suspenso y en paralelo avanzan las investigaciones por otras denuncias en medio del escándalo que remece a la Iglesia Católica. No lo dudó. Su hijo, que está en séptimo básico, fue acusado de matar a un hombre a balazos y ella tomó la decisión de entregarlo a la policía. El adolescente, quien no tenía antecedentes penales, dijo que se defendió de una agresión. Tomé la determinación de entregarlo porque nosotros no somos de ese tipo de gente, de andar peleando. Yo soy tranquila, dirigente de población. Ella habla de la difícil decisión que tuvo que tomar en contra de su hijo de 14 años al enterarse que aparentemente mató a un hombre de 38 años con una pistola. Fueron a comprar allá al mall. Y ahí creo que se encontraron con este joven que estaba hablando por teléfono, lo que dijo el Gabriel. Y fueron a comprar y el joven creo que lo asaltó y le pegó el cachazo. Estaba quitando la plata y él se defendió. Ahora de dónde él sacó pistola no tengo idea. Apenas supo del homicidio, tomó a su hijo y lo llevó hasta la octava comisaría de Colina para que el adolescente enfrente a la justicia por el crimen. Hubo una rencilla en donde desde un vehículo particular efectuaron una cantidad no determinada de disparos, pero a lo menos fueron más de 30. Si bien el joven nunca antes fue detenido, ¿cómo se explica que una madre decida entregarlo a la justicia? En el contexto de que una madre viva esta experiencia, que es una experiencia súper extraordinaria, sin duda, en el sentido que no es común, es bien entendible la desesperación que puede generar no tener cómo enfrentar y no tener cómo resolver una situación que probablemente debe angustiarla y debe preocuparla. Para ella la respuesta es una sola, sin titubeos. Que esto le va a servir para mucho porque tiene recién 14 años, imagínese. Que uno de repente dice, ¿qué se esperaría para el día de mañana cuando tenga 20 años, 18 años? Que ahí ya se mandan solos y uno dice que no puede hacer nada. Yo soy una persona, soy mamá y no quiero que mi hijo
Ojalá nunca más vuelva a pasar esto, ni yo menos, yo estoy muy mal. El adolescente acusado de la muerte de David Salinas Burton, con antecedentes por drogas, se presentó este lunes a control de detención. Tendríamos que verificar que haya sido así y si se dan todos los elementos de la legítima defensa habría que evaluarlo, pero es algo que nosotros no contamos al día de hoy. Será este martes cuando sea formalizado y se defina su libertad o internación en un centro del Sename. Un guardia de seguridad del Hospital Traumatológico de Concepción atacó y dio muerte a un hombre con un cuchillo de 30 centímetros. Al parecer, la víctima ingresó al recinto asistencial a increpar al funcionario justo antes del crimen. Es la cámara de seguridad del estacionamiento del Hospital Traumatológico, a un costado del Hospital Regional de Concepción. Huyendo, Mario Zapata, de 36 años. Le perseguían, entre otros, el guardia Cristian Villagrán, de 25 años. Hasta ahí, un incidente, pero escaló a un crimen. Le puso con un cuchillo, con un cuchillo. ¿Le dijo a esa persona? Sí, fue de 2 minutos. Se enfrentaron, el guardia sacó el cuchillo y lo apuñalaba certera en el cuello. Por 3 horas los equipos médicos intentaron salvar la vida de la víctima. Hubo lesiones, ¿no es cierto?, graves de diferentes arterias, que eso condujo finalmente al paro definitivo de nuestra persona. El guardia de seguridad pertenecía a una empresa externa al Hospital Traumatológico. Serían conocidos y quien terminó siendo la víctima lo habría buscado al interior. Villagrán intentó ocultar el arma homicida. Fue Carabineros quien lo detuvo. La dinámica del crimen fue simple y directa. Corre tras de la víctima, momentos en los cuales dentro del estacionamiento le da alcance, agrediéndolo en una ocasión en la región del cuello. Luego de esto se ve y hay testimonio por cuanto el agresor habría ingresado nuevamente al hospital. Carabineros también logra dar con el arma homicida que se encontraba en un tarro de basura en el quinto piso del hospital. El Ministerio Público pidió a la justicia ampliar el plazo de detención del guardia de seguridad por 72 horas. Va a permitir también hacer un análisis de eventualmente nuevos antecedentes que pudieran surgir a partir, por ejemplo, de la diligencia solicitada por la propia defensa. Lo que se solicitó fue un registro de cámaras de seguridad del interior de un ascensor, puesto que si bien existen cámaras, estas son todas del exterior del hospital, donde se habría producido una pelea antes de los hechos. Buscan establecer si existió algo que pueda ser considerada como legítima defensa, aunque sea incompleta. Hasta ahora, por la forma en que ocurrió el homicidio, se podía considerar como un delito agravado, no menos de 15 años de cárcel, salvo que lo sucedido en el ascensor diga otra cosa. El presidente Donald Trump decidió reducir la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador en represalia porque estos países no han impedido el avance de una caravana de migrantes que camina por México hacia Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora nada los detiene y el número es creciente. Naciones Unidas habla de más de 7.000 personas. Son gente que quieren un futuro mejor. El país está bien pobre. Llevan 9 días superando obstáculos, apenas con lo puesto. Partieron desde Honduras y ya avanzan por el sur de México. Se convocaron a través de redes sociales, pero continúan aún sabiendo que su objetivo, Estados Unidos, no quiere abrirle las puertas. De cualquier cosa que nos pase, pues en vez de regresar a Honduras, pues es mejor. Se preparan para su tercera noche en suelo mexicano. 3.000 hondureños partieron el 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de su país, pero ya son más del doble. Otros centroamericanos se les han unido en el camino a través de Guatemala y el estado de Chiapas. Un saludo para don Altrón, que ahí lo vamos a visitar. La solidaridad los alimenta en el camino. La mayoría viaja con niños para los que sueñan un futuro mejor, lejos de la violencia de las pandillas y el narcotráfico y la pobreza que ahoga Honduras. En este momento se estima que la caravana está compuesta por unas 7.233 personas, muchos de ellos con la intención de continuar la marcha hacia el norte. Sus pasos se enfurecen al presidente de Estados Unidos, el mismo que hace 2 días aplaudía a los agentes de México, lamentó que las autoridades aztecas no hayan sido capaces de detener el avance de la caravana, que para él implica una emergencia nacional por la que puso en alerta a la patrulla fronteriza y a los militares. No solo eso. Guatemala, Honduras y El Salvador
no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y vengan ilegalmente a los Estados Unidos. Vamos a empezar a cortar o reducir sustancialmente la tremenda cantidad de ayuda externa que habitualmente les damos. Les quedan todavía 3.000 kilómetros para llegar a Estados Unidos, donde el presidente insiste que los demócratas quieren la caravana a pocos días de las elecciones legislativas. Nunca se habían visto así de organizados y en esta magnitud, pero el fenómeno migratorio no es nuevo en el continente. En Sudamérica son miles los que buscan una nueva vida en Chile. Lo que buscan las personas que emigran es salir de una situación mala hacia un país que esté mejor. Y en ese sentido, si uno mira a Chile en las últimas décadas, es el país que ha crecido más en América Latina. En el índice de desarrollo humano está en la primera división, con alto desarrollo humano, tiene más oportunidades laborales. Es un país con economía abierta, pero a su vez con una democracia política. Honduras se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Por eso dicen, ya no se puede vivir ahí. Ni siquiera la muerte de uno de los suyos al caer de un camión ha apagado sus ganas de alcanzar su sueño americano. Y en un tema relacionado, la actriz Angelina Jolie viajó ayer a Perú para reunirse con migrantes venezolanos que han llegado buscando refugio en ese país. La visita de 3 días es en su calidad de enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Desde Naciones Unidas explicaron que la actriz va a evaluar las necesidades humanitarias de los migrantes y los desafíos de Perú como país receptor. En una de sus primeras actividades estuvo en un albergue en San Juan de Lurigancho, donde conversó con los venezolanos que viven ahí para escuchar sus testimonios y ver cómo se puede mejorar su situación. En los próximos días, Angelina Jolie se va a reunir con autoridades de Perú y representantes de la sociedad civil. Ha sido uno de los grandes dolores de cabeza este año para los trabajadores. Los sueldos que no suben. Los números lo demuestran y el próximo año podría venir similar. Pero mucha atención porque hay empleos que sí verán una mejora y con fuerza de sus ingresos. ¿Cuáles son? Veamos la nota. Como para cuestión de vivienda, ya el sueldo es bajo. Los sueldos se han mantenido durante muchos años. Los sueldos no suben nunca, están congelados. Todo sube el pasaje. La mercadería, todo sube, los que no suben son los sueldos. Elsa tiene 2 trabajos y apenas llega a fin de mes. Sus gastos aumentan cada año, pero su sueldo no se ha movido un centímetro. Este 2018 los salarios se mantuvieron planos para la mayoría de los chilenos, pero un estudio laboral asegura que esto podría cambiar. El próximo año habrán sueldos que podrían subir, y mucho. Entre las áreas, por ejemplo, de tecnología, van a tener mayor aumento que otros tipos de profesionales. Las áreas también de marketing digital, todo lo que tiene que ver con la parte nueva del área de marketing y algunas áreas de la ingeniería. Los arquitectos estarán de fiesta, pero no los que diseñan edificios, sino los que construyen bases de datos. Quizás no los haya escuchado nunca, pero estos son los cargos que tendrán las mayores alzas salariales. La tecnología es como un conductor, es como, digamos, la columna vertebral de los cambios que se vienen. Y en términos de todo lo que está relacionado con esta evolución a lo nuevo, es justamente los cargos que van a tener más alzas. Pero, ¿qué pasa si usted no es un experto en estas tecnologías? Bueno, no se desanime. Aún hay ciertas cosas que usted puede hacer para mejorar su sueldo en el corto plazo. Siempre es importante saber hacia dónde van las tendencias. Hacer posgrados o diplomados que nos permitan indagar justamente en esas especialidades que no tenemos hoy día o en esos conocimientos que no están presentes en nuestro currículum o en nuestro haber. Y otra cosa que realmente a los chilenos en general les falta es el manejo de inglés. Inglés, inglés, inglés. Lo repiten hasta el cansancio. Bien aprendido, el inglés podría aumentar su sueldo hasta un 20%. Son las conclusiones de la Guía Salarial 2019, estudio que proyecta además un aumento de las contrataciones. ¿Qué es lo que más buscarán las empresas? Junto con el tema digital, hoy día lo que se busca son personas que sepan sociabilizar, que sepan trabajar en equipo, que tengan gran capacidad adaptativa. Conocimientos digitales, habilidades blandas e inglés. Si no todas, al menos una. Es que no hay atajos ni magia, dicen los entendidos. La única fórmula, nunca
dejar de aprender. Tenemos el mejor sistema de pensiones de Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. Esto de acuerdo a un ranking que evalúa distintas realidades a nivel previsional. En todo caso, el monto de las jubilaciones no era para nada el centro del análisis en este estudio. Los chilenos no creen que nuestro sistema supere al de países desarrollados. Admiramos la belleza de las calles de Londres en el Reino Unido, el orden y sobriedad de Berlín en Alemania y el glamour de un recorrido por París, la capital francesa. Pero hay algo por lo que estos países envidian a Chile, al menos en el papel. Tenemos un mejor sistema de pensiones que ellos. Creo que la persona que hizo el ranking no conoce la situación aquí en Chile. Es falso. Que no es cierto. Un estudio elaborado por Mercer muestra que Holanda, Dinamarca y Finlandia tienen los mejores sistemas de pensiones del mundo. Chile aparece en el octavo lugar, dejando atrás a países como Suiza, Alemania, el Reino Unido y Francia. El ranking no habla de un sistema sólido, un sistema autosustentable que requiere poca intervención estatal y por eso se evalúa mejor con los competidores de la región. Se evalúa más de 40 variables en tres categorías: integridad, lo relacionado con regulación y costos; sostenibilidad, cobertura y cotización; y adecuación, lo vinculado a los beneficios que entrega el sistema. Entonces, una visión parcial a nivel global respecto de los sistemas previsionales. Chile subió dos lugares en un año y además es líder en Latinoamérica. Para algunos, un análisis parcial que no muestra la realidad. La capitalización individual y estas cuentas privadas individuales que operan en Chile no van a lograr resolver el problema previsional ni en 10, ni en 15, ni en 30 años más. La verdad es que no todos los chilenos cotizan siempre, pero las pensiones no pueden decir que estamos al mismo nivel de Alemania ni de los países más desarrollados. Que los números lo demuestran, pero la pensión es mala. Tengo compañeros que son jubilados y trabajan en estos momentos con nosotros y trabajan por lo mismo, porque las pensiones son malas. ¿Cómo se explica entonces que estemos tan bien evaluados? Tenemos un sistema que no requiere grandes aportes estatales, que es sólido por sí solo, y eso es lo que rescata mayormente el estudio. Pero claro, los temas del beneficio, que son los que llegan finalmente a la gente, son los puntos donde estamos peor evaluados y son donde tenemos que trabajar efectivamente a seguir mejorando. Porque el estudio agrega que se debe mejorar la tasa de cotización, elevar la edad de jubilación, incluir el ahorro previsional de independientes y mejorar la cobertura de las mujeres. Iniciativas que estarían incorporadas en el proyecto de ley que el gobierno saliste a presentar. Nosotros estamos preocupados, más que de un ranking o de una evaluación externa, en ver cómo mejorarle las pensiones a los chilenos, especialmente aquellos que tienen las pensiones más bajas. El proyecto se enviaría la próxima semana al Congreso y será el puntapié inicial a la discusión formal sobre cómo mejorar las pensiones en Chile. La tía rica se puso generosa con el oro. En una promoción hasta fin de año, la caja de crédito Prendario subió a 11 mil pesos el valor del gramo de oro de 18 quilates. Esto rige para todos los que se acerquen a empeñar a cambio de un crédito que puede llegar a un tope de 2.800.000 pesos. Ellos esperan recuperar lo empeñado y son la cara actual de las 630.000 operaciones que el año pasado se realizaron en la caja de crédito Prendario. El sueldo es, no tiene un peso. ¿Es verdad o no? ¿Y qué vino a empeñar? Mi anillo. ¿Y dónde lo es? Allá en Chotapo, a buscarlo. Porque uno cuando viene aquí es porque necesita. Entonces es conveniente que haya un poquito más de dinero. Yo estoy pensionado y lo que gano en la pensión es demasiado poco. No puedo trabajar, tengo un impedimento. ¿Tú quieres otra cosa que empeñar? Claro, entonces cuando necesito de repente hay que empeñar lo que tenemos. En todo caso, la nueva tasación no es permanente, es una promoción que va a durar desde el 22 de octubre al 31 de diciembre. Tenemos como meta poder aumentar en un 5% al menos la cantidad tanto de usuarios nuevos como de operaciones que lleguen a la institución. El 96% de las personas recupera sus especies, por lo tanto esta es una institución que entrega todas las herramientas y oportunidades para que la gente que tenga una necesidad de financiamiento obtenga el recurso acá y después recupere y no tenga una pérdida de patrimonio como a veces sucede. Y eso se traduce en un aumento de un 6,8% del valor del gramo de oro, que ahora se pagará a 11.000 pesos. Bueno, yo vine hace como 4 meses atrás y eran 8. Sí, aquí es la única parte que da menos interés por los bancos y la financiera. Olvídese, ahora que dijeron en la televisión en la mañana que iban a subir los intereses del crédito de consumo y todas las cosas. Y es mejor que un banco que un prestamista. Así que para mí personalmente es bueno. No siempre son joyas de recuerdo de los viejos, cosas que dejaron a los abuelos, qué sé yo. Bien, pues en beneficio de nosotros, bien. ¿Sí? Sí, pues. ¿Qué vino a empeñar?
dos anillos. Son anillos, no son de compromiso ni mucho menos. Porque del momento que uno viene acá es porque necesita. Entonces se aumentan un poco más. Claro que después cuesta más para sacarlo. Institución de nicho de público cautivo sin fines de lucro. Para obtener el crédito social solo debe ser mayor de 18 años, tener su cédula de identidad al día y llevar la especie a empeñar. Tienes un préstamo de 51.300. La Tía Rica llegó a un valor histórico en el precio de tasación del oro de 18 quilates. El oro de 18 quilates representa el 95% de las transacciones que se realizan en la Tía Rica. Crédito rápido, oportuno y barato, con un interés mensual del 2,5%. Es un premio, dicen las autoridades, al buen comportamiento de los usuarios, ya que casi el 100% recupera sus prendas y en una época del año en que las solicitudes crediticias comienzan a crecer. No duró ni 15 horas restaurada. La escultura del artista Rebeca Mate, que ha sido parte de la fachada del Bellas Artes por décadas, nuevamente sufrió daños. Esta vez no fue un accidente, sino un hecho vandálico, que fue condenado por la autoridad. Los artistas piden agilizar los proyectos de ley que están en el Congreso para endurecer las penas a los rayados callejeros. Este sábado regresó la escultura de la afamada artista nacional Rebeca Mate al frontis del Bellas Artes tras 3 meses de restauración. Hace 6, un camión de la Fórmula E la impactó, causándole esta fractura expuesta a Ícaro, uno de los personajes de esta escultura que recibe a los visitantes del museo desde 1930. Aplausos que solo duraron 14 horas y 48 minutos. Solo 4 segundos, este sujeto rayó la escultura recién inaugurada, un acto vandálico que fue condenado desde los vecinos hasta la autoridad. Bueno, vamos a interponer una querella por daños y perjuicio a un patrimonio que pertenece a todos los chilenos, no solamente al Museo de Bellas Artes, no solamente a los vecinos del Parque Forestal, sino que a todo el país. Rayados, que no son una excepción, a solo unos metros, otra obra fue dañada esta semana, el caballo gordo de Botero, que se encuentra a un costado del Museo de Arte Contemporáneo. Daños al patrimonio que abren el debate, ¿deberán volver las obras a los museos? Creo que todas las esculturas y todas estas cosas hacen bien para el patrimonio, para que la gente sepa quiénes son y por qué están ahí precisamente, no están ahí por un adorno nomás. Así que no, yo creo que lo que se tiene que erradicar son este tipo de cosas, más que poner o no esculturas, digamos. Sacarlas es herirnos nosotros mismos, pero sí debería existir un mayor control. La obra escultórica a la calle, tiene que estar al encuentro del ser humano. Obras que deben estar en la calle, según el Premio Nacional Federico Asler, quien hace unos días también sufrió las consecuencias de estos actos vandálicos con su obra Patata. Es vergonzoso, eso debe ser castigado, ¿me entiendes tú? Imágenes que se repiten en todo el país, rayados en los monumentos, en las esculturas y también en históricas fachadas. Por eso la autoridad confía en que se endurezcan las penas. Actualmente 3 proyectos se tramitan en el Congreso, uno impulsado por el gobierno que contempla penas de cárcel y multas de casi 1 millón de pesos. Hacer un llamado a los parlamentarios a jugársela por esta ley es una iniciativa que está en la Cámara de Diputados y acá también es muy importante la suma de los gobiernos locales, en este caso los alcaldes, para que la fiscalización sea más fuerte. Existen iniciativas educativas, como el 5º Simposio de las Esculturas, donde llevaron los talleres a la calle. Podemos mostrar nuestro trabajo, recibir preguntas, ¿cierto? Responder algunos misterios que tiene esta escultura. En Providencia están restaurando sus monumentos con técnicas anti-grafitis e impulsando un plan educativo para la comunidad. Pero además consideramos que esto debiera venir complementado con programas de educación patrimonial, donde generemos concientización, arraigo, donde la gente sienta que estos patrimonios, estos monumentos, son un bien también de todos. Ciudadanos que estamos al debe con nuestros monumentos, conductas que deberán cambiar para no repetir estas imágenes que en solo segundos mancharon años de historia patrimonial. El gobierno puso presión a la oposición para que apruebe el proyecto Aula Segura, que faculta a los directores de colegios a expulsar a los alumnos que participen de hechos de violencia grave. Junto con ordenar discusión inmediata, el presidente Sebastián Piñera emplazó a los parlamentarios a definir de qué lado están. Discusión inmediata, de 15 a solo 6 días. Así redujo el gobierno el plazo para que el Senado despache la iniciativa que permite expulsar a los alumnos que participen de incidentes como estos.
Un proyecto ya emblemático para La Moneda y que desde la oposición cuestionan por vicios de inconstitucionalidad. Visiones contrapuestas que por ahora tienen a la iniciativa de Aula Segura pendiendo de un hilo en el Congreso. Tanto que fue el propio presidente Piñera quien salió al paso de las críticas. Y le quiero pedir también a los parlamentarios que en esto no pueden ser neutrales. Van a tener que optar. Y una buena forma de demostrar de qué lado están es cuando les toque votar el proyecto de Aula Segura. Una petición que no tuvo eco en la oposición, desde donde insistieron en que esta medida solo evade el tema de fondo. Pero un papelito hecho a la rápida, mal hecho, y que solo aborda la situación que se vive de forma muy dramática en un municipio de Chile, no basta para que hablemos de una legislación en serio en torno a este tema. Es un proyecto de ley serio que busca hacerse cargo de un proyecto que, de un problema que existe y que el gobierno decidió hacerse cargo, que es la violencia en establecimientos educacionales. No solo, como se ha dicho, en algunos colegios de la comuna de Santiago. De todas formas, el gobierno presentó una indicación que precisa en dos las causales de expulsión de extrema gravedad: el uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas o artefactos incendiarios o explosivos, además de las agresiones físicas que provoquen lesiones a asistentes de la educación, docentes o manipuladoras de alimentos. El director deberá abrir un proceso de expulsión en el cual el alumno será suspendido y tendrá 4 días para presentar sus descargos. Luego recibirá la resolución del director y podrá apelar nuevamente. Es un proyecto que es muy simple, pero a la vez muy necesario. Llama la atención que se haya invitado a 50 personas a discutir sobre el mismo punto, y en ese sentido creemos que es fundamental ya a estas alturas que los senadores se pronuncien. Finalmente, lo que el gobierno está haciendo es derechamente clausurar el debate, es decir, no más escucha, no más invitados. En paralelo, el gobierno no descarta respaldar modificaciones al Código Penal que establezcan un delito especial para quien lesione a los profesores. No tienen capa ni superpoderes, pero son unos héroes. 6 amigos de entre 10 y 13 años fueron fundamentales para que un incendio no terminara en tragedia. Dieron la alerta y ayudaron a escapar a las personas e incluso a las mascotas. La destrucción es evidente, las llamas no tuvieron compasión con esta casa en Talcahuano. Lo que no se mojó, no se estropeó con las llamas, con la lluvia, descolapsó. Pérdida material, su hija de 30 años y su nieta de 10 meses quedaron con lo opuesto. Sabe que pudo ser peor. Tienen entre 10 y 13 años, todos compañeros del Colegio Los Cóndores de Talcahuano. Son los super amigos ni la Liga de la Justicia, pero su arrojo es considerado heroico. Dos niños, yo y la Martina, fuimos a buscar a los bomberos. Cristian con el Benjamín entraron a la casa. Catherine y Paula fueron a buscar a un adulto. Fue la rápida organización tras percatarse del incendio. Ayudaron a escapar a la mujer de 30 años y su hija. La tarea, sin embargo, no terminó ahí. Y después de eso nos dijo que la ayudáramos con sus mascotas porque una estaba adentro y no quería salir. Y después sacamos la mascota que estaba adentro y después estábamos buscando el galón de gas para poder sacarlo. Una temeraria acción motivada por el instinto de ayudar cuando nadie más lo hacía. Un acto heroico, pero también arriesgado, que bien les pudo traer consecuencias. Igual tuvo riesgo porque les pudo haber pasado algo, pero de haber pensado no. ¿Lo volverían a hacer si ven a alguien que está en peligro? Sí. Si es para ayudar, sí. No tengo palabras en realidad como para darle las gracias a ellos, se lo he dicho. Porque una cosa sí, o sea, tú te cortas, tú te inhibes, tú no sabes qué hacer. Pero estos chicos hicieron todo lo contrario. Supieron qué hacer y no solo eso, su ayuda no se quedó ahí. Ahora estos pequeños héroes llevan adelante una colecta en beneficio de la familia. Un ejemplo de altruismo y valentía a toda prueba. Reportajes 24. Los cuestionamientos a las ISAPRES se multiplican y también los casos de afiliados que han optado por ir a tribunales para impedir que les aumenten sus planes o para exigir la restitución de dineros adeudados. Señales de que es urgente una reforma al sistema privado de salud. ¿Qué quieres saber? Te venía a consultar por planes. ¿Y el plan es para usted todo? Una negociación codo a codo. ¿Tenía liquidación de sueldo?
gordo, pero eso es una cosa. Ahora ya no tenés que pensar en ti, tenés que pensar en la familia. Una competencia por captar nuevo cliente y el anhelo del usuario por lograr la mejor protección de salud. Aunque ese pacto puede cambiar en cualquier momento. Desde que supimos que íbamos a ser papás de la Julieta, nos preocupamos de que tuviera un buen plan de salud para ella. La aspiración de cualquier padre o madre, un esfuerzo para proteger a la descendencia. Pero en este afán, el usuario del sistema de salud privado termina siendo muchas veces una mera pieza que es movida al margen de su voluntad. Yo sí tenía súper claro, porque ya tenía dos hijos, donde la Miriam y el Coque, automáticamente cuando cumplían dos años me llegaba una notificación del ISAPRE que me bajaban el plan. Con la Julieta nunca pasó, no me lo dijeron cuando inscribí a la Julieta, pero nunca ocurrió esto de que me bajaran el plan. No le disminuyeron porque el año 2010 el Tribunal Constitucional resolvió que las tablas de factor de riesgo que utilizaba las ISAPRES para cobrarle a los afiliados eran discriminatorias, igual que inconstitucionales. Por regla general, las tablas de factores implican ir subiendo en el precio que las personas van pagando, salvo en un par de ocasiones y en particular en el caso de los recién nacidos, que al momento de nacer pagan un sobreprecio por los riesgos asociados al nacimiento hasta los dos años por regla general y después de los dos años cae ese precio. Cuando Julieta tenía 5 años, Carlos fue a su ISAPRE y le preguntó al ejecutivo qué había pasado. Y entonces el señor como que le pone en play al ejecutivo y me dice que el Tribunal Constitucional les había como prohibido generar esta rebaja. Y que para yo acceder a esta rebaja tenía que cambiarme un plan, obviamente un plan que era más caro, y cuando yo me cambiaba de plan, ellos podían proceder a hacerme esta rebaja. Encontré que casi como que el tipo me dijo, mire, Van Médica le encantaría devolver el dinero, pero no puede, pero como que nos prohíben hacerlo. Nada de eso, ni siquiera era necesario modificar el convenio. A este padre le pareció extraña la explicación y apeló a la Superintendencia de Salud sin muchas expectativas. Yo pensé que efectivamente esto yo no lo iba a ganar. Yo no iba a ganar esta devolución que yo les estaba pidiendo. Tampoco había dimensionado cuánto era el dinero que yo les había pagado de más a ellos. ¿Cuánto era? Me devolvieron casi 2,5 millones de pesos. ¿2 millones? Sí. Eso porque durante 3 años nunca le disminuyeron el precio. Si hubiese sido automático, a los 2 años y 1 mes, su hija habría empezado a pagar en promedio la mitad. Yo creo que la gente no hace mucho este trámite. Yo cuando la última vez que llamé para a la superintendencia para preguntar algo, la señora que me atendió por teléfono, porque esto nunca fui tampoco, siempre por teléfono y por internet, la señora me dijo, la gente en Chile sabe muy poco de esto y mucha gente le pasa lo que a usted. Y no pregunta, se le olvida y efectivamente no hace esto. La superintendencia también actúa como árbitro, tiene un rol de árbitro entre las instituciones, digamos, y el afectado. Y por tanto tendría que ver lo que es más favorable también para el bien común de las personas. Por eso ordenó que las ISAPRES bajen el precio del plan a niños que cumplen 2 años. Hoy día ya los menores de edad están pagando a través del auge sus principales riesgos. Por lo tanto, lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema es que no corresponde que paguen este sobreprecio. Y con esto plantea un desafío bien importante para la superintendencia y también para los poderes colegisladores. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar resolver este tema puntual? Fuimos a estas instituciones para saber qué información entregan. ¿Qué hacemos nosotros con el cliente? Chiquilla, a los 2 años vengan para acá a cambiar el plan, buscar alternativa plan para bajar el factor. Ah, pero me tengo que cambiar de plan. Hoy me había dicho que teníamos que cambiar el plan para que se bajara. O sea, ¿cambiar de plan no? Tú vienes acá, solicitas el cambio de tramo y te haces. Ah, tengo que venir a solicitar. Ah, pero no es automático. No, es un cambio automático. Hay que pedir autorización, se solicita una autorización y se hace. Ya, pero no es en forma automática, usted tiene que venir y decir, ¿saben qué? Mi hijo cumplió 2 años. Hace unos días, un nuevo fallo, esta vez de la Corte Suprema, vino a cuestionar otra vez las prácticas de estas instituciones. Y un histórico fallo de la Corte Suprema impide a una ISAPRE subir el plan de salud a una mujer por causa de un hijo recién nacido. Cuando María del Pilar Juárez fue a inscribir a su hijo recién nacido como carga, le informaron que su plan subiría considerablemente. Ella cuestionó esa práctica, argumentando otra vez que las tablas estaban congeladas. La facultad de adecuar el contrato
por incorporar una carga por parte del ISAPRE ha quedado sin sustento. ¿Eso significa qué? Eso significa que no se puede incrementar el precio del contrato por la inclusión de una carga. Aún más, como este proceso duró un par de años, su interpretación es amplia. Al haberse señalado que es ilegal el alza del precio del plan, yo debería seguir pagando lo mismo que antes de inscribir a mi hijo el ISAPRE. Y entonces me deberían devolver lo pagado, porque todo este tiempo yo he seguido pagando las cotizaciones para no quedarme sin cobertura de salud para mi hijo. Valores que pesan en el presupuesto de cualquier familia. En las ISAPRES saben que los niños menores de 2 años tienen un sobreprecio y lo cobran de acuerdo a sus reglas. Vamos a un ejemplo, ya estás pagando 80 mil pesos, porque tu guaguita te va a subir, por ejemplo, vamos a decir, a 150, y la guaguita... ¿A solar? Sí, la guaguita tiene un factor 1.4. Y el bebé tiene un costo de 3,08. UF. 85 mil pesos más. Pasados los 2 años, ¿cuánto nos bajaría ese? El bebé baja... 1.67, ¿no? Nos baja como la mitad. Sí. Cuando cuestionó el sistema, María del Pilar abrió una puerta más ancha. Creo muy posible que esto genere que haya una mayor judicialización de estos temas y que más gente recurra ante nuestros tribunales para solicitar lo mismo o hacer peticiones similares. Los usuarios comenzaron a comprender cómo funcionaban las instituciones. Así ejercen los mecanismos de control existentes. Si en los años 90 se presentaron 85 acciones en contra de estas entidades, hoy son miles al año. Aún así, es la minoría. Lamentablemente aquí lo que pasa es que solo unos pocos son los que reclaman. Entonces, mientras sean unos pocos, obviamente el negocio se sustenta. Entonces, por eso es que es obligatorio legislar para todas las personas, porque de alguna manera, o si no, los favorecidos son los que han tenido la oportunidad de recurrir a través de un abogado. La injusticia se extiende en el momento donde el bolsillo es el factor determinante. El Tribunal Constitucional, en su fallo del año 2010, agregó un detalle fundamental. Había que regular este tema. Bueno, ahí hay una omisión, como se llama en doctrina, una omisión del legislador en el sentido que no ha cumplido precisamente con una sentencia del tribunal que obliga precisamente a regular esta materia. Primero se envió una ley corta, después una ley más extensa, pero hay un imperativo. En Chile no se fijan plazos, pero hay un imperativo de buena fe también de los poderes colegisladores de regular definitivamente esta materia. El tema de fondo es la necesidad de una nueva ley de ISAPRES, que ha sido una promesa desplazada por distintos gobiernos durante 8 años. 8 años esperando. Sí, lo que pasa, así es, porque este tipo de iniciativas son de patrocinio exclusivo de los gobiernos, los parlamentarios, lamentablemente. ¿Eso quiere decir que no existió voluntad? No existió voluntad. O sea, es evidente que cuando tú tienes que durante 8 años, a vista y paciencia de todos, sabemos que las utilidades de la ISAPRE son utilidades mañosas. Por eso yo he dicho que Rafael Garay, que es un estafador, es un pelo la cola respecto a la estafa que hace la ISAPRE todos los días. Tenemos que normar un sistema que es abusivo. La ISAPRE no solamente aquí están haciendo cobros en exceso, castigando a los niños y a las mujeres en edad fértil, sino que además nadie sabe cómo se aumenta el plan, lo que hay detrás de eso. No se hacen cargo del ciclo de vida de las personas. En la calle hay opiniones formadas sobre el sistema de salud privado. Desde los 20 y tantos años estuve en ISAPRE. Pagué los planes más caros para mí y para mis hijos. Las mujeres no deberían pagar más por los planes. Está mal que los hombres debamos subsidiar. Los planes matrimoniales deberían ser igualitarios. Está muy castigado el embarazo, está muy castigado la niñez. Los niños pagan más en la ISAPRE que los adultos. No hay una prevención de salud, no hay un subsidio a los gimnasios, a la vida sana. Entonces claramente hay varias cosas que deben mejorar. Cada vez que he tenido que usarla me ha significado costos adicionales. ¿Está en ISAPRE ahora? No, ahora no. No estoy ni en ISAPRE, ni en FONASA, ni en nada. Yo soy extranjera, ¿no? Pero en comparación a México, la salud es mejor, pero es súper cara acá. Yo creo que el plan universal es una buena solución. O sea, que todos tengamos una base igualitaria de pago. Hay que hacer una nueva ley, porque la ley actual es una ley que favorece solamente el lucro. No favorece a las personas. Me siento desprotegida. Es lo que ellos manden.
En varias ocasiones pedimos entrevista con la Asociación de ISAPRES, pero la respuesta fue que por motivos de agenda no podían recibirnos. Mientras la nueva ley no llega, la superintendencia envía instructivos. Es importante que se legisle y efectivamente no podemos desconocer que la actual ley que tenemos ha mostrado algunas situaciones que nos tienen viviendo esta realidad y nosotros necesitamos efectivamente una legislación que apunte a dar respuesta a todos estos temas. Porque cerca de 3,5 millones de personas están afiliadas al sistema de salud privado. Más que un mero seguro de salud, es un servicio de salud. Bueno, es como los excesos, los excedentes en la AFP, pero por último esa plata te queda para cuando seas viejito. Acá en el fondo la ISAPRE se la embucha y no te la va a devolver nunca. No te da mejores beneficios, no te ofrece una mejor alternativa. Decirte, bueno, mira, usted tiene este pozo de dinero que nos ha pagado de más, le ofrecemos esto y uno puede evaluar. No, mire, quiero un plan mejor o quiero mi plata. Y ellos no te dicen nada. Hasta ahora los viejos, los recién nacidos, las mujeres en edad fértil han sido castigados. También es cierto que cada vez más usuarios hacen valer sus derechos. La cancha lentamente se va emparejando. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? No sé, arreglar la citroneta. ¿Arreglemos la citroneta? Hola. 24 horas deportes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Alexis Sánchez ni siquiera fue citado por José Mourinho para el partido de mañana, donde el Manchester United enfrentará a la Juventus, un encuentro válido por la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Jugó los últimos 9 minutos del partido anterior por la Premier League, sí, el empate 2-2 del United frente al Chelsea, el club. Lo cierto que en conferencia de prensa el técnico portugués, ahí en escena, Mourinho, ratificó. Alexis no va a estar. Escuchemos precisamente las palabras de Mourinho. Jose, is Alexis Sanchez fit for the game tomorrow? I know he didn't train, and the other players, they're all out of it as well. The players you saw are the players that are available. Nothing to hide, and Alexis is out. Está fuera. Bueno, extraoficialmente se señaló que el futbolista está lesionado por una jugada que sufrió con la selección chilena en el partido frente a México. Una selección que necesita gol, ¿cierto? Y algunos dicen, bueno, ¿por qué Edu Vargas no está citado por Reinaldo Rueda a propósito de que falta gol en la selección chilena? Bueno, el delantero ofreció una entrevista en las últimas noticias y ahí respondió, ¿por qué no está siendo considerado en la selección chilena? Vemos en la siguiente nota, mira. El 10º gol del año para el delantero chileno y un rendimiento que fue destacado en la transmisión del partido. Edu sigue dando que hablar, pero de momento su nivel no le alcanza para volver a la roja. Han pasado 7 meses desde su última convocatoria. En aquella oportunidad fue titular en el triunfo 2-1 ante Suecia, pero desde ahí no volvió a ser considerado. La falta de gol de los atacantes en la era Rueda hacían incomprensible su ausencia. Eso hasta que el rumor de una supuesta indisciplina protagonizada por el jugador en la gira europea estalló en los medios de comunicación. ¿No lo descarta usted? Si lo manifestaron así de esa forma, es porque tienen toda la certeza de que así fue. Rueda no confirmó ni descartó la versión, eso sí ha mantenido firme su postura de no contar con el tercer goleador histórico del equipo, un tema que fue abordado por el jugador en una entrevista concedida al diario Las Últimas Noticias. Es lindo vestir la camiseta de tu país y espero volver a vestirla. Siempre estoy dispuesto. Tengo claro que tengo que hacer bien las cosas en Tigres para tener la chance de volver a jugar en La Roja. Diálogo en que el delantero mostró la intimidad y los lujos de su vida en Monterrey, donde también aprovechó de contestar la gran pregunta, ¿por qué no lo llamó Rueda? Han hablado muchas cosas, pero el técnico fue bien claro en que fue por una decisión técnica. Edu sacó la voz para mostrar sus ganas de volver a La Roja de cara a la próxima Copa América y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora, la pelota la tiene el entrenador. Contar o no con uno de los jugadores más efectivos del plantel, solo el tiempo lo dirá. Bueno, en el torneo nacional Colo-Colo sufre, ¿eh? Lleva 8 partidos sin obtener
Una victoria al equipo de Héctor Tapia que peligra incluso su clasificación para una competencia internacional del próximo año. Hoy hubo una sesión extraordinaria de la dirigencia de Blanco y Negro y en algún momento se informó la posibilidad de que fuese ya despedido Héctor Tapia a pesar de que tiene contrato hasta fin de año. Que lo más probable es que no será renovado a propósito de la muy mala campaña que ha tenido el equipo albo, que está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones como el último equipo que está logrando la clasificación para la Copa Sudamericana, muy lejos, a 10 puntos del tercero, que es Deportes Antofagasta, el último que está clasificando para la Copa Libertadores. 10 puntos de diferencia cuando quedan 12 en disputa, muy difícil para Colo-Colo, que insisto, incluso podría ser esto aún un fracaso mayor, entendiendo que pueda quedar fuera de cualquier torneo internacional. Fracaso con respecto a un tema deportivo y también económico el que podría vivir Colo-Colo. De todas maneras, el gerente deportivo Marcelo Espina ratificó la continuidad de Héctor Tapia, por lo menos para el partido de este fin de semana, el domingo, Colo-Colo que visita a Audax Italiano. Escuchemos a Marcelo Espina. Es el entrenador de Colo-Colo, Héctor, sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? No fue un tema de análisis, hasta cuándo ni nada, no se expuso absolutamente nada de eso. Tenemos confianza en que se pueda revertir la situación, cosa que Héctor también me lo ha manifestado a mí, que está confiado, que cree que se puede sacar esto adelante. ¿Sigue hasta diciembre sí o sí o podría haber algún...? No se planteó nada de respecto de eso, no se planteó la continuidad tampoco. ¿El objetivo de la Copa Sudamericana le alcanza a Héctor Tapia para renovar? Hoy es el único objetivo que tenemos, nada más. El único objetivo que tenemos, muy pobre para Colo-Colo, considerando el plantel que tiene, el de eso, de llegar a la Copa Sudamericana del próximo año. Y quien se ilusiona es Universidad de Chile, que está a un punto de las posiciones de Libertadores, a un punto del tercero, Deportes Antofagasta. La U que está a 7 del líder. Y quedan 12 en disputa. Uno dice, matemáticamente está la opción de lograr el título de campeón y además se enfrenta precisamente a Universidad Católica este día sábado en Clásico Universitario, donde podría quedar, claro, a poquito, del líder de la UC. Vamos de inmediato a revisar la nota de Universidad de Chile. ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! ¡Azul de la U! Un triunfo que llega en el momento exacto, el instante oportuno para que los azules revivan la ilusión. Un gol que sirve para darle vida, al León. Y es que Ángelo Enríquez anotó un doblete en la victoria ante Everton que le permite a la U soñar con un boleto a la Copa Libertadores y llegar de buena forma al Clásico Universitario. Jugamos ante el rival que ha hecho mejor las cosas, al más regular del torneo, entonces es un lindo test para nosotros. Bien, ahora ganar a la Católica la próxima semana. Es un envión para el sábado. Católica vamos a ganar, de todas maneras. Vamos a seguir con esa mentalidad de seguir buscando lo que más podamos, el título y la Libertadores. Un equipo testarudo porque pese a los escándalos, lesiones y el bajo rendimiento está ahí, a 7 puntos del líder Universidad Católica y le pisa los talones a la U de Conce y Antofagasta para asegurar un cupo a la Copa Libertadores. Una recta final que tendrá un duelo vital este sábado ante los Cruzados y en el que nuevamente Gonzalo Jara no sería considerado. Coronar esta parte final de la mejor manera posible para salir un poco, tomar un poco de aire de un año, o por lo menos para mí un medio año dificultoso. Claro que será un clásico universitario nada fácil. Al frente estará líder, el elenco de Beñat, que no brilla, pero logró su 15ª victoria esta vez ante un rival directo como la Universidad de Concepción y se acerca paso firme hacia el título. Un clásico siempre es especial y nos motiva demasiado que tengamos ese partido, porque nuestra intención va a ser ir a ganarlo, ir con todo y con ese objetivo sería multiplicado todo. Mientras Católica enfrentará a los azules, Antofagasta, O'Higgins y Temuco, la U se medirá a los Cruzados, San Luis, Iquique y Curicó. Una recta final de miedo donde este sábado azules y Cruzados se jugarán más que 3 puntos en un duelo clave en la lucha por el torneo. Clave, sin duda, con la mejor chance para Universidad Católica, que de ganar, ya se prueba la corona. Sin duda, el equipo de Beñat San José. Vamos ahora al automovilismo, donde este fin de semana se realizó la sexta fecha del Rally Móvil con el Gran Premio Río Bueno La Unión, con una protagonista, claro, en un ambiente muy machista, ella destaca, Javiera Román, en la categoría R2, es navegante Martínez Cuncio, y a falta de 2 fechas para que finalice el Rally Móvil, lograron el título. Por primera vez, un hecho histórico inédito del Rally Móvil, una mujer
en lo más alto del podio. La historia la ves a continuación. 3, 2, 1, vamos. 50, derecha al fondo y 80 más. Poco común en un medio reservado casi exclusivamente al sexo masculino escuchar la voz de una mujer. A los 200 ataca Jorge, vamos. A los 50 izquierda media menos, ojo adentro y sales con su fondo por el medio. Javiera Román, tras años de trabajo incesante y su historia este domingo. Aquí Martínez Cuncio, su navegante Javiera Román. Martínez Cuncio y Javiera Román, con la llegada de hoy día en esta posición, se proclaman ya campeones de esta temporada. En su rol de navegante del argentino, Martínez Cuncio en la categoría R2 se convirtió en la primera mujer en salir campeona del Rally Móvil. Martínez Cuncio y Javiera Román. Este es su ambiente, su hábitat, donde Javiera se maneja a la perfección. A esta estudiante de ingeniería mecánica poco le importó que el rally siempre haya sido de predominio casi exclusivo de los hombres. Para mí como mujer fue muy difícil ingresar al automovilismo chileno porque nunca me valoraron al principio. Creían que yo era menos. Educado de una forma que somos todos iguales y que no tenemos por qué tener diferencia. Y este año ella sola demostró que es lo que vale. Como navegante tiene que hacer todo tipo de cosas, esas que equivocadamente siempre se han dicho que son patrimonio de los hombres, pero claro, lo más importante es cantar bien la hoja de ruta. Es un trabajo difícil porque uno tiene que cantar la hoja a tiempo, uno tiene que no perderse, tiene que estar al tanto de en qué curva voy para que él sepa. Si yo le canto una diferente, nos podemos matar. Es la representante de la mujer chilena en la FIA, corre en el Rally Móvil desde hace 4 años, proyecta su futuro en las tuercas, pase lo que pase, nadie le quitará el honor de ser la primera mujer campeona del Rally Móvil. Ya lo sé, muy bien, Tito, subes por el medio, fondo. Sí, todo fondo, acá, vamos. Top. Bien, Tito. Notable, felicitaciones para Javiera Román, bueno, para el binomio Cuncio Román, y aquí estamos con la NBA. Mira esto, ¿eh? Ya hay sanciones de parte de la NBA tras esta pelea que se registró en el partido entre Los Ángeles Lakers y Houston Rockets. El más perjudicado fue Brandon Ingram de los Lakers, que fue castigado con 4 partidos. Su compañero de equipo, Rondo, con 3. Y Chris Paul de Houston se perderá 2 encuentros. A estas sanciones, bueno, se agrega también la pérdida proporcional de sus sueldos por no poder jugar, pero algo no muchas veces visto ahí en la NBA, finalmente con la derrota de los Lakers, ¿eh?, que se registró durante este fin de semana. Y a propósito, con otras disciplinas, nos vamos con la información del tenis. Les cuento, Gonzalo Consuelo, mañana, pasado el mediodía, estar muy atentos, el Nico Jarry, debutando en el ATP de Basilea, el número 42 del mundo, al número 1 de nuestro país, va a estar entonces en ese en el circuito ATP y en ese torneo, ahí en primera ronda, comenzando su participación. Estaremos muy atentos, ha sido un buen año de Jarry. Espectacular, que comenzó, imagínate, 42 del mundo e inició esta temporada 113. Muy bien. Ya, buenas noches, Consuelo, buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Chao. Esta noche los automovilistas se han volcado hacia las bencineras de Punta Arenas. Sí, la razón, el temor ante un posible desabastecimiento de combustible por el paro que iniciaron hoy los camioneros en la región de Magallanes. La movilización se inició esta mañana en diferentes puntos de la zona. Los camioneros elevaron un petitorio de 3 puntos con demandas locales que fueron expuestas a las autoridades sin llegar a acuerdo. Por ahora solo dejan ingresar a la ciudad vehículos particulares y buses. A las 14 horas se realizó una reunión entre las autoridades locales y los dirigentes sin lograr acuerdo. Y en la tarde los transportistas decidieron transformar la movilización en indefinida. Por eso, a esta hora se reportan largas filas de vehículos en las distintas bombas de bencina de Punta Arenas y también Puerto Natales. Que la formación técnica no se quede atrás respecto de la universitaria y que se fortalezca, porque es fundamental para el desarrollo del país. Es parte del objetivo de un conjunto de medidas que anunció este lunes el presidente Sebastián Piñera, entre ellas el proyecto de ley para ampliar la gratuidad a la educación técnico-profesional. Yo en este caso voy a salir ya sabiéndome cómo defender
al mundo de afuera. Porque voy a tener como una habilidad ya que otra persona quizás no tiene. Y yo sí la tengo y es como... la puedo aprovechar al máximo. Con apenas 18 años, Constanza saldrá de cuarto medio con un título bajo el brazo. Actualmente se prepara para egresar como técnico en enfermería, una carrera que le permitirá entrar al mercado laboral y con ello seguir estudiando. Mi mamá es súper chocha de lo que estoy haciendo porque aparte me ha visto hacer cosas que quizá ella nunca pensó que podía llegar a hacer. A ella misma, pues de repente me dice, oye, ¿me puede administrar la bioavionta? Y yo, ya. El caso de Constanza es un ejemplo entre miles de jóvenes que han optado por una educación técnica profesional, un sector que ha evidenciado un alza. En 2017, las matrículas de primer año en centros de formación técnica e institutos profesionales superaron a las universitarias. La educación técnico-profesional en Chile es un sector importante, es un sector que agrupa a un tercio de la matrícula, por ejemplo, en tercero y cuarto medio a nivel nacional, y a un 40% de la matrícula en la educación superior. Justamente este lunes, el presidente Sebastián Piñera presentó la agenda de modernización para la formación técnico-profesional. Son 7 puntos, entre los cuales contempla potenciar becas y pasantías, además del envío de un proyecto de ley. Hemos enviado un proyecto de ley que amplía a todos los alumnos pertenecientes a los hogares del 70% más vulnerable, la gratuidad en la educación técnico-profesional. Según la SOFOFA, Chile necesita más de 600.000 técnicos para fortalecer el desarrollo del país. En el mercado laboral, la carrera mejor pagada al cuarto año de titulación en un CFT es técnico en minería y metalurgia. Como yo voy al sistema dual, nosotros estamos en el marco de la empresa. Ya. Yo lunes y martes yo trabajo en una empresa establecida. Y eso me ha llevado a conocer el mundo laboral y para mí es bueno. Al igual que el primer caso, Patricio está a puertas de salir del colegio como técnico en telecomunicaciones, sector técnico vital para el desarrollo del país, muchas veces olvidado frente a las carreras universitarias. Recorrer más de 2.000 kilómetros en autos impulsados por el sol es el desafío de 11 vehículos que participan en la carrera Atacama Solar. El sábado iniciaron la travesía en Santiago y ya están en Copiapó. Atravesando la Ruta 5 va el Apolo 4, auto solar de ingeniería chilena que intenta unir Santiago y Arica en tan solo 8 días. Vientos laterales, pendientes pronunciadas y vehículos pesados, algunas de las dificultades que presenta el camino. El habitáculo muy caluroso, pequeño, no tiene las comodidades que tiene otro auto, pero la experiencia es increíble. Pero esos no son todos los problemas para el equipo ESUS de José Touma y compañía. Tampoco para el resto de los competidores que participa de la carrera Atacama Solar 2018. La nubosidad es quizás la peor enemiga, condición climática que golpeó unos kilómetros antes de arribar a Copiapó. Quedamos un poco bajos, muy críticos de batería, por lo que tuvimos que remolcar hasta el tramo de acá. Es algo nuevo para nosotros, que en Bélgica no hay tanto viento y no hay tanta altura, así que es una carrera muy interesante. La competencia cuenta con dos categorías, híbrida y solar. La primera mezcla el impulso de la radiación con la tracción humana y la segunda corresponde a vehículos impulsados únicamente con la energía del sol. Tan solo 2 kilowatts consume el Apolo 4, lo mismo que un hervidor. Tenemos dos baterías con la cual generamos 40 kilos. Tiene celda fotovoltaica en toda la techumbre. Estamos cambiando un poco el paradigma en este país de no solamente vender cosas, sino que también desarrollar. Se trata de la quinta versión de esta inusual carrera que recorre de sur a norte 6 regiones del país y que busca incentivar la investigación y el desarrollo de vehículos solares. Brasil entró en la recta final de cara a la segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Mientras el candidato ultraderechista consolida su ventaja en los sondeos y redobló los ataques contra sus adversarios, desde la otra vereda lo acusan de financiamiento ilegal de campaña. Si esa pandilla quiere quedarse, tiene que someterse a nuestras leyes. O se van o la cárcel. Esos marginales rojos serán prohibidos en nuestra patria. Fue el último ataque que disparó contra sus adversarios del Partido de los Trabajadores en la semana en que Brasil se juega su futuro.
Alejado de los debates y los actos de campaña, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro transmitió ese mensaje en vivo por celular a sus seguidores que participaron el fin de semana de una manifestación masiva en Sao Paulo. Y en su discurso incendiario, Bolsonaro tampoco quiso dejar fuera a su contrincante en esta elección, Fernando Haddad. Aprovechó también de enviarle un recado al expresidente Lula da Silva. Haddad va a llegar hasta la cárcel también, pero esta vez no será para visitarlo. Va a estar a su lado dentro de unos años. Dado que se aman tanto, se van a podrir juntos en la prisión. Pero los opositores a Bolsonaro no piensan quedarse tranquilos. Los comentarios del candidato y los que defiende la dictadura de Brasil, justifica la tortura o denigra a los homosexuales, los llevó a movilizarse una vez más durante el fin de semana. En uno de los últimos escándalos antes del balotaje, Fernando Haddad acusó a su rival ante el Tribunal Superior Electoral por supuesto financiamiento ilegal de su campaña. Voy a rectificar el daño de los ataques que él ha hecho en Internet, donde ha auspiciado con dinero sucio una campaña de difamación que no tiene fin. Con esto se refiere a la investigación del diario Folha de Sao Paulo, que asegura que existen grupos empresariales que estarían comprando mensajes con noticias falsas sobre Haddad para difundirlos en WhatsApp. Nos gustaría mucho tener una solución rápida y eficaz, pero no la tenemos. Las noticias falsas no son una novedad. Lo que es novedoso en este proceso electoral es la velocidad de la circulación y la difusión de esas noticias que son dañinas. Jair Bolsonaro continúa como el favorito en los sondeos. Una última encuesta de la consultora BTG Pactual le da una ventaja de 60% por sobre el 40% que obtiene Haddad, a pocos días de las elecciones más agitadas desde el retorno a la democracia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes no estar satisfecho con la explicación de su socio, Arabia Saudita, sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, Turquía declaró que la muerte del columnista del Washington Post fue salvajemente planificada y agregó que los autores habían desplegado esfuerzos consecuentes para disimularlo. Esta jornada, la cadena CNN presentó imágenes de una cámara de seguridad que muestran a un agente saudí que salió del consulado de Estambul vistiendo la ropa que tenía Khashoggi ese día 2 de octubre y con una barba postiza para hacer creer que el periodista se había retirado de ese lugar por sus propios medios. Además, este lunes, investigadores turcos encontraron abandonado en un estacionamiento de Estambul un vehículo con patente diplomática saudita. Estos antecedentes contradicen la versión que entregó el viernes el Reino de Arabia Saudita cuando señaló que Khashoggi había muerto a consecuencia de una pelea. Profunda indignación ha causado este video, donde se ve que un hombre insulta a una mujer de raza negra que estaba sentada en su misma fila de un vuelo de la aerolínea Ryanair, que viajaba de Barcelona a Londres. La agresión comenzó antes del despegue, cuando el hombre quería pasar a su asiento ubicado al lado de la ventana. Al ver que la mujer de origen jamaiquino demoraba en levantarse, comenzó a lanzar insultos racistas y le gritó que se cambiara de lugar. Una de las azafatas intentó mediar, sin embargo, nunca tomó medidas contra el pasajero que inició el incidente y fue la mujer afectada la que terminó cambiándose de asiento. Frente a los cuestionamientos, la aerolínea respondió a través de un comunicado publicado en Twitter que, tras lo sucedido, informaron a la policía. El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió a la conformación del alto mando del Ejército. El proceso se ha visto entorpecido por la investigación por fraude al fisco que podría afectar a más generales en la institución. Lo que estamos haciendo nosotros es un proceso por el cual estamos requiriéndole al comandante en jefe toda la información de quiénes van a conformar el alto mando, saber si pueden aparecer involucrados en algún hecho que sea irregular o que pueda ser eventualmente constitutivo de un delito o de un acto de corrupción. Y sobre esa base le presentaré al presidente de la República una propuesta que él finalmente va a aprobar. Pero en esta materia nosotros queremos ser un ejemplo y no lo hemos sido. Pero sí queremos ser un ejemplo, que en las Fuerzas Armadas y el Ejército, la inmensa mayoría de sus integrantes son personal, hombre y mujer, honestos y honrados.
Concientizar y educar sobre reciclaje es lo que busca la campaña Actitud Re. La iniciativa de TVN y Coca-Cola se mantendrá 3 meses y considera concursos, talleres en colegios y actividades al aire libre. Este lunes en plazas cívicas de regiones y Santiago se lanzó la actividad. Recicla y reinculca. No ocupo botellas plásticas porque eso se demora muchos años en que se disuelva. Hay más basura que peces en el mar. No echar tanta basura al camión, que hace volumen. Hoy día la basura está por todos lados. Todos a su manera nos contaron cómo cuidan el medio ambiente, cómo reciclan en casa, por qué es tan importante. En pro de esas iniciativas, TVN y Coca-Cola lanzaron Actitud Re, una campaña que busca concientizar y educar sobre la retornabilidad y reciclaje, campaña que simultáneamente se vivió en plazas de armas de Santiago y regiones. Tenemos una deuda con nuestro planeta, con nuestro país, obviamente, y esa deuda hay que saldarla día a día con información, conocimientos, con datos prácticos, porque cada uno puede aportar un pequeño granito para hacer de este mundo un mundo mejor. Yo no sabía que al reciclar 18 latas como esta, ahorramos energía para ver una película entera y sin cortes. Porque un mundo sin residuos es cuestión de actitud, te invitamos a ser parte de un mundo re. Reduce tus desechos. Reusa lo que puedas. Y recicla lo que ya no uses. Contágiate con la actitud re porque todo se devuelve en la vida. Esta campaña es muy importante porque va de la mano con una iniciativa que Coca-Cola se ha puesto a nivel mundial, que es que de aquí al 2030 vamos a reciclar el 100% de los empaques que ponemos en el mercado y también trabajar en disminuir el plástico de esos envases. Yo no sabía que con aproximadamente 7 botellas como esta, puedes hacer una polera como esta, impecable. Actitud Re realza la cruzada con el planeta para que los residuos, por ejemplo, no terminen en rellenos sanitarios, para que la basura de casa no se acumule, para que se clasifique y reutilice. Eso es reeducar a la población. Justamente eso hace Yolanda en talleres de compostaje y conciencia sustentable en Macul. Los compostajes, el reciclaje, reutilizar. Talleres, tenemos, todos son voluntarios. Ya. Se recicla materiales, desechos, cartones. La campaña Actitud Re durará al menos 3 meses y además de retornar y reciclar, también el colegio realizará concursos en pro de una conciencia sustentable y de responsabilidad con el medio ambiente y su protección. Luego del ataque a la obra de Rebeca Mate frente al Museo Bellas Artes, preguntamos en Facebook, ¿cómo se puede evitar rayados de esculturas ubicadas en lugares públicos? Un 29% dice con educación patrimonial, un 71% cree que aumentando las penas. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vayan al fanpage de 24 horas y cuéntenos su parecer. Se lo mencionábamos hace un rato en las noticias, la Dirección General de Crédito Prendario, conocida popularmente como la Tía Rica, anunció que va a aumentar el precio de tasación del gramo de oro de 18 quilates, pasando de 10.300 a 11.000 pesos. Para más detalles sobre el funcionamiento de la DICREP, lo invitamos a visitar nuestro portal informativo 24horas.cl. Así comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central. Como siempre, muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Buenas noches. Buenas noches.